Mi nombre es Delgado, Lorenzo Delgado, investigador privado. No lo hago para ser mi millonario, sino porque creo que el mundo necesita una mano dura que haga cumplir la justicia. Que no sea esa policía corrupta, como los odio. Todo empezó con una llamada telefónica una fría noche de agosto. Iré enseguida. Me dirigí al punto de encuentro que tengo con mi informante. Es un buen chico. Algo excéntrico, pero buen chico. Prometió entregarme información sobre un narcotraficante al que le seguía la pista. Pues órale, trasero, ¿cómo va todo, carnal? Tarcero, última vez que te lo repito. Pero no se me enoje, mi buen. ¿Trajiste lo acordado? Aquí tiene, carnalito. Lo estuve llamando durante la tarde, carnal, pero no me contestaste. Estaba encargándome de un pato malo. No pude conseguirme el nombre del narco, pero me conseguí fotos de varios sospechosos, Como ese tal pie grande, ese sujeto significa problemas. Chupacabra, no quisiera encontrarme con ese vato. La tijera con manos de joven, ese dicen que es el peor de todos, Ah, no, esa es de mi colección personal. Y ese tipo, solo supe que es mexicano. En el sobre también está la dirección de un lugar donde entrega la merca. Buen trabajo, chico. Ten tu recompensa. ¡Chale, vato! ¡Me volteas el seso como panqueca! Fui de inmediato al lugar especificado por mi informante. Mientras estén tibios, no es ilegal. ¡Alto ahí! Mientras estén tibios, no es ilegal. ¡Alto ahí! Odio las persecuciones. Hacen que mi inglés se irrite. Tenía que ser el Chavo del 8. Es que no me tienen paciencia. Díselo al gendarme mientras te pudres en la cárcel. Pero si nada más tengo 8 años. Ese truco te habrá funcionado en los 70s, pero dudo que te resulte hoy. Y me habría salido con la mía de no ser por esos entrometidos y su perro. ¡Cállate, mierda! ¡Maricón! ¡No puedes arrestarme! ¡Solo soy un peón dentro de algo mucho más grande! ¿De qué hablas? Existe una organización que se encarga de... El Chavo del 8. Lamentable, pero cierto. ¿Podía terminar en otro lado?
Indigente desde niño, le iba pésimo en el colegio. Lo golpeaban sus vecinos. Se hizo adicto a las drogas a una edad muy temprana y ahora traía peyote desde México. Lo que no me deja de intrigar es sobre la organización de la que hablaba el chavo. ¿Por qué lo mataron? ¿Lo estaban vigilando? ¿Qué sabía que quería que yo supiera? ¿Quién mató al chavo? De momento solo me queda seguir investigando porque soy Lorenzo Delgado, investigador privado.